Hermanas y hermanos, buenas noches. Bienvenidos todos ustedes que están aquí presentes en el templo. Un abrazo de bienvenida a todos los hermanos y hermanas que están allá desde las casas, desde la familia, donde estén. En este día la Iglesia celebra la memoria de la Santísima Virgen en las apariciones en Lourdes, en Francia, Nuestra Señora de Lourdes. Y por eso en esta Eucaristía de manera especial le damos gracias a Dios porque en algún momento de la vida hemos sido sanados, una o muchas veces. Segundo, porque le pedimos al Señor y hoy más que nunca que nos cuide la salud, que nos proteja la salud, que abunde salud en cada uno de nosotros. Y finalmente le pedimos a la Santísima Virgen que pose su mirada de intercesión y bendición sobre muchos hermanos y hermanas, sobre muchos de ustedes en este momento con una enfermedad, para que por la intercesión de la Santísima Virgen el Señor realice en ustedes el milagro de la sanación. Tienen la bondad de sentarse. Vamos a tener un poco de paciencia porque hoy obviamente por la Eucaristía la Virgen de Lourdes hay muchas intenciones. Vamos a poner todas esas intenciones en la presencia del Señor. Damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos en el día de su cumpleaños. Andrés Felipe Gómez Pradilla en Cúcuta, María Bernarda Álvarez Robles, José Pablo León Sierra, su primer año, Hugo Daniel Sandoval Duarte, José Luis Silva Gandur, Alejandro Sandoval, Domingo Mendoza Amado, Pastor Díaz Díaz, María Iris Ortega, Jacqueline Landazábal, Lucero Sequea Páez en Estados Unidos, Adolfo Jaimes Jaimes, Paula Andrea Bello Alba, Marcos Felipe Cárdenas, María José Machado Lozano, Adriana Jacome Peláez, Lady Marcela Castro, Edinson Francisco Balaguera Quintana, Isabela Rodríguez Santa María. Que el Señor les conceda la salud y el bienestar en este nuevo año de vida. Damos gracias a Dios por el aniversario matrimonial de Alirio Sanabria y Susana Vega, 49 años de vida matrimonial. Que el Señor les siga conservando su amor. Acción de gracias por el feliz nacimiento del bebé de la familia Cubides. Acción de gracias al Señor de los Milagros por la salud de Neida Esther Pérez Machado en Curumaní, Cesar. Acción de gracias al Señor Jesucristo por favores recibidos para la familia Montes Méndez. Acción de gracias a los Santos Ángeles por favores recibidos para Álvaro Rueda y familia. Acción de gracias al Señor de los Milagros y la Virgen de Guadalupe por favores recibidos para la familia Barbosa Vargas. Acción de gracias al Santísimo por favores recibidos para Lucila Flores. Acción de gracias a la Virgen de Lourdes por la salud y favores recibidos para Jesús Hernando Rey Remolina y familia, Leonor Figueroa Vega y familia, Alberto Figueroa Vega y familia, Cristian Yair Figueroa Ortiz, Santiago Alejandro Figueroa Ortiz, el Grupo Pastoral de la Salud, Jorge Espinosa Santos, familia Castellanos Caicedo, familia Cubides, Jesús Hernando Rey Remolina. A la Virgen de Lourdes por la salud, bendición y protección para Carlos Javier Ramírez, Mario Rueda Ramírez, José Ricardo Farfán Duarte, Luz Amparo Mantilla, Ezequiel Miranda Maldonado, familia Gudelo Rey, familia Moncada González, familia Hernández Ríos, Mario Roberto Benítez, Roberto Benítez Buitrago, María Rosario Ortiz Arias, Marisol Bautista, Paola Andrea Murcia, José Fabián Rojas Leal, Álvaro Augusto Cote Flores, Luis Antonio Osorio Sanguino, Carlos Augusto Mantilla Mantilla, Juan Vicente Osorio Sanguino, María del Rosario Osorio Sanguino, Carmenza Capera Díaz, Marcos Antonio Camacho, Daniel Carreño, María Elisa García Gómez, familia Galvis García, todos los enfermos del mundo, Teresa Sánchez de Durán, Isabel Pulido de Ramos,
Oliva Mantilla y familia, familia Aldana Anaya, Nelly Gómez Hernández, Ernesto Carvajal Álvarez, familia Yanes Liñán en Santa Marta, Blanca Azucena Blanco García, familia Jurado Hernández, Beatriz Bernal Gómez, Mario Hernández López, María Isabel Caicedo Suárez, familia Duarte Suárez, Alfonso Vargas, Ludin Patricia González, Jonathan Steven Velasco Quijano, familia Villamizar Rangel, familia Rangel Jaimes, Laura Gamboa Cáceres, Norberto Jerez Noriega, Yesin Norberto Jerez Jerez, familia Pavón Jerez, familia Landa Zaval Jerez, Mauricio Pérez Rodríguez, Alba Luz Ayala Díaz, Évila Sánchez de Camargo, Zoraida Anaya Barrera, hermano Saavedra Blanco, Magali Sarmiento, Isabel Hernández Sierra, Yuset Manuel Bautista Figueroa, familia Delgado, Angie Paola Sanabria Vargas, Carmen Cecilia Quintero de López, Diógenes Gómez Rondón, Yaneida Ludi Gómez Prada, Sergio Andrés Quintero Calderón, Aura Ligia Prieto, Juan Martín Santos, María Delia Vargas, Rosalvina Rojas Landa Zaval, familia Espinosa Blanco, Margarita González González, Yerly Tatiana Caballero Ramírez, Miguel Ángel Rey, Víctor Reyes, María del Carmen Chaparro de Chaparro, Pedro Mancilla Ferreira, Carmen Piñeres, Carlos Amaya Caicedo, familia Dueña Rueda, el niño Andrew Yeshua Sequeda Maldonado, familia Luna Dueñas, profesores de la Escuela Normal Superior de Piedecuesta, Jaime Sarmiento Prada, todos los enfermos, Mayra Luz Gómez, familia Solano Carvajal, Ángela Carvajal Jiménez, Rosalvina Rojas Landa Zaval, hermanas Gómez Lozano, Gonzalo Hernández Rincón, Marlon y familia, Giovanni Hernández en Estados Unidos, familia Cárdenas Gómez, Gloria Amparo Galvis de Martínez, Jacqueline Martínez Díaz, Teresa Lizarazo de Figueroa, familia Rojas Díaz, María Salomé Albornoz Bayona, familia Sepúlveda Sepúlveda, Miguel Ángel Vargas Silva, familia Niño Méndez, Víctor Correa Guevara, Vicente Acelas Camacho, familia Chinchilla Cañizares, familia Torres Guerra, Zaira Nuri Pedraza, María Ólida Hernández, familia Jerez Pedraza, Ángela María Pontón Valle, Ricardo y Lina, Ana Rosa Vega de Figueroa, Amparo Figueroa Vega, Nubia Martínez, viuda de Rodríguez, Gilma de Jesús Sierra, Esther Lema de Restrepo, los enfermos de cáncer, Ana María Caicedo Restrepo, Edilma Vázquez Zorro, Lilia de Jesús Ruiz Gil, Mónica Restrepo Lema, Lilia de Jesús Ruiz, Edilma Ruiz Guaitero, los enfermos de la parroquia San Rafael, familia Rincón Mantilla, familia Soto Rincón, familia Mantilla Jaimes, Sergio Armando Carreño González, Rosalvina Aparicio de Amado, Miguel Ángel Amado Villarreal, familia Lizarazo Ríos, María del Carmen Rivera Sandoval, Elida Pérez, Ana Clovis Mendoza, Maricel Lin Gómez Correa, Otilia Correa de Gómez, Claudia Milena Carreño García, Elkin Noriega Tapia, Maritza García de Carreño, Andrés Felipe Jiménez Mantilla. A Nuestra Señora Los Remedios por la salud de Gilberto Durán y familia, a la Virgen del Carmen por la salud de Linda Malagón Sarmiento. Salud, bendición y protección para la Policía Nacional. A la Santísima Trinidad y la Virgen de Lourdes por la salud y bendición laboral para la familia Trujillo Romero. Al Santísimo y la Virgen María por la salud de los donantes de la Pastoral de la Salud de la Parroquia San Rafael. Por el feliz nacimiento del bebé Emilio Torres Guerra, por bendición laboral y académica para Miguel Ángel y Santiago Steven Orduz Sarmiento. A la Santísima Trinidad por bendición y protección en el viaje de Andrés Mancilla Noriega y sus amigos. Al Santísimo y la Virgen de Lourdes por bendición y protección en el viaje de Lisette Marlay Mejía Niño. Por la conversión de los pecadores del mundo. Oramos por todas las almas a intención de familia Pinzón Romero, Luis Alberto Peña, familia Pinzón, por el eterno descanso de nuestros hermanos, Félix Orlando Tarazona, primer día novenario, José Antonio Niño, primer día novenario,
José Bonifacio Otero Herrera, primer día novenario. Jorgin Alba Torres, segundo día novenario. Arnulfo Patiño Caballero, cuarto día novenario. Sergio Alfonso Méndez Fuentes, cuarto día novenario. Félix Edmundo Anaya Parra, quinto día novenario. Francisco Jaime Mantilla, quinto día novenario. Berta Blanco de Blanco, quinto día novenario. Ángel Trifilo Vargas Chaparro, quinto día novenario. Carmen Cecilia Bueno Carrillo, sexto día novenario. Claudina Santos de Cruz, sexto día novenario. Ángel María Almeida Rueda, séptimo día novenario. Luis Bernardo Suárez Leal, octavo día novenario. Jacobo Álvarez Pérez, último día novenario. Carmen Rosa Torres de Uribe, último día novenario. Otoniel Sandoval Liscano, último día novenario. Ángel Nicolás Paredes Duarte, último día novenario. Leonor Morales de Carrillo, Nieves Caballero de Pedraz, César Augusto Grimaldos Mariño, Emilio Antonio Benítez Adame, Genaro Vanegas Hernández, Vicente Jaimes, Jorge Rodríguez Flores, Josefina Mancilla Rodríguez, Afranio Rodríguez Mancilla, Fabio Rodríguez Mancilla, Elizabeth Rodríguez Mancilla, Justino Capera, Blanca Cecilia González Vega, Berta Quintero, Marianelli Romero Becerra, María Rosa Arenales de Ríos, Leonilde Bautista Rueda, Leonardo González Acosta, Milciades Restrepo Acosta, Orlando II Llanes Liñán, Olga Mercedes Liñán Morán, Orlando Andrés Llanes Vilarete, Euclides Arteche Gutiérrez, Freddy Enrique Quiroga Porras, Tulia Duarte de Rousseau, César Augusto Grimaldos Mariño, Matías Castellanos Lozano, Evelio Martínez Pinzón, María Elena Cediel de León, María del Carmen Barajas Ordóñez, Jorge Albeiro Pérez González, Mamay Duarte de Quintero, María Isabel Argüello Contreras, Epifanio Malaver León, Florelba Niño, María Asensio Carvajalino Angarita, Hermes Antonio García Gómez, Francisco Serrano Uribe, Enrique Pérez Barrera, Sarita Bayona de Porras, Jorge Alonso Porras Bayona, Rosalvina León Mantilla, Rafael Fonseca Mengo. Que el Señor les conceda la Pascua eterna a nuestros hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanas, hermanos, la paz. La misericordia del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy que le pedimos al Señor por la intercesión de la Virgen de Lourdes, que nos dé la salud. Recordar que la misma palabra de Dios nos enseña que la peor enfermedad que a ustedes y a mí nos ataca es el pecado. El pecado es causa de muchas muertes físicas y de la muerte espiritual. El pecado mata el amor en un hogar, mata la confianza, mata la alegría, mata todo aquello que para ustedes y para mí es necesario para tener una vida en plenitud. Y peor, las huellas que deja el pecado, que nos roban la paz interior y que no nos dejan crecer ni creer. Pidámosle al Señor que ponga su mano sobre nosotros, reconociendo que somos pecadores y que entre en nuestra vida y nos libere y nos sane de todo lo que muchas veces guardamos en el corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor,
oremos. Dios de misericordia, concédenos protección en nuestra debilidad y sanación en nuestras enfermedades, para que al recordar hoy a la Inmaculada Madre de Dios, la Virgen María, Nuestra Señora de Lourdes, por su intercesión y auxilio, nos veamos libres de nuestras culpas y de todos nuestros males. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de los Reyes. Un día salió Jeroboam de Jerusalén y el profeta Ahías de Silo, envuelto en un manto nuevo. Se lo encontró en el camino, estaban los dos solos en descampado. Ahías agarró su manto nuevo, lo rasgó en 12 trozos y dijo a Jeroboam: «Cógete 10 trozos, porque así dice el Señor Dios de Israel: voy a arrancarle el reino a Salomón y voy a darte a ti 10 tribus, lo restante será para él, en consideración a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel». Así fue como se independizó Israel de la casa de David hasta hoy. Palabra de Dios. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado, para que anduviesen según sus antojos. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Madres, por la sonrisa del niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. Aleluya. Esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo: «Efetá, esto es, ábrete». Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se los mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían:
todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, justamente hoy que la Iglesia celebra la memoria de las apariciones de la Santísima Virgen María en un pueblito de la parte de los Pirineos en Francia que se llama Lourdes, en la parte alta del pueblo, sobre una montaña, sobre una roca, muy cerca del río, tuvo Bernardita Subirú las apariciones entre 1844 por ahí hasta 1858 más o menos. Fueron como unos 10 años de apariciones, y muy pronto de las apariciones la Iglesia autorizó la legitimidad de las apariciones en 1862. Ya la Iglesia autorizó el culto a la advocación de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Lourdes. Y justo hoy que la Iglesia trae esa memoria, hay el evangelio de una sanación, de la curación de un enfermo. A la Santísima Virgen de Lourdes se le llama la patrona de los enfermos, porque entre las apariciones, la Virgen un día le pidió a Bernardita que escarbara en el barro, en el piso, en el suelo, y que a medida que ella iba escarbando, iba brotando agua. Para comprobar que botaba agua, tratara de llevar el barro humedecido a la boca. Y claro, Bernardita se untó de barro como los niños cuando comen helado, panela. Y la gente miraba y entonces dijeron que era que Bernardita estaba loca. Y era justamente de lo que la Virgen buscaba, que ahí en esa parte brotara un manantial. Y hoy, después de más de 150 años, el manantial está vivo. Y si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Lourdes, una de las cosas bonitas del lugar donde está la Gruta de las Apariciones es las llaves de agua que sacan al agua del manantial que se abrió ese día y que han sido sanadoras. Hay los testimonios científicos, muchísimos testimonios científicos comprobados científicamente de sanaciones de toda clase de enfermedades. Y por eso uno va a Lourdes y una de las cosas que quiere traer es el agua del manantial de donde se apareció la Virgen. Y justo Jesús nos presenta el milagro de un enfermo, la sanación de un enfermo, sordomudo. Fíjense que él tenía oídos, pero no oía. Tenía boca, pero no hablaba. Que es lo mismo que le pasa al ciego, tiene ojos y no ve. O el paralítico, que tiene pies y no puede caminar. Le presentan el sordomudo a Jesús y dice el Evangelio que Jesús lo tocó con el dedo. Y al mirarlo, Jesús levanta la mirada hacia el cielo, mira hacia el cielo y le dice al sordomudo: ábrete. Fíjese que él no le dijo habla, le dijo ábrete. Ábrete, ¿por qué? Si la boca la tenía abierta. Hermana y hermano, es que muchos de ustedes y yo todos los días le pedimos milagros al Señor. Pero nos cuesta trabajo entender que un milagro es cuando Dios entra en la vida de una persona. Un milagro es cuando Dios entra en una familia. Y para poder entrar en cualquier lugar es necesario ¿qué? Abrirse. Usted no puede entrar en mi casa si yo no le abro la puerta. Usted no puede entrar en ningún lugar si no hay una puerta que se abra. Pues Dios, por más que ustedes y yo lo invoquemos, por más que ustedes y yo lo llamemos,
por más que le elevemos el rito que querramos, si yo no tengo una actitud de apertura para dejarlo entrar, yo no puedo permitir que esa fuerza de Dios entre en mi vida y me sane. Ustedes y yo lo decimos a través de dichos: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y usted está hablando con una persona y le dice: pero hable, hable, diga algo. Y usted le está hablando a una persona y le dice: pero escúcheme bien, escúcheme. Abre el oído, le dicen a uno. ¿Por qué? Porque es que mientras uno no rompa esas cadenas y esas ataduras que muchas veces nos amarran y nos encierran en una prisión de caprichos, de resabios, de necedades, de rebeldías y de pecado, Dios no puede entrar ahí. Esa es la historia suya, la historia mía, la historia de muchos hombres y mujeres a quienes Dios quiere sanar. Pero entonces, cuando tienen la oportunidad, más se fruncen. A usted no han ido a colocarle, por ejemplo, una inyección. A uno le van a colocar la vacuna y la enfermera le dice: suelte el brazo. Pero si uno tiene el brazo suelto, no. Usted tensiona el brazo y entonces la carne, el músculo y la piel se tensionan que no dejan entrar la aguja. Entonces le dicen: suelte. A usted lo van a canalizar y le dicen: tranquilo, tranquilo, suelte el brazo. Cuando ustedes han ido donde un sobandero, donde un fisioterapeuta, ¿qué le dice a uno? Suelte, suelte, suelte el pie, relájese, porque usted se tensiona y entonces no puede permitir que esa persona actúe en usted. O cuando va a arreglar las uñas, si a usted le van a arreglar las uñas y usted frunce, frunce las uñas, no se las pueden arreglar. Así es el alma, así es el corazón. Dios quiere entrar en su vida, ¿para qué? Para sanarlo. Pero le dice al sordomudo: ábrete, porque es que Jesús lo vio. Jesús sabía que el tocándole la boca y el oído lo sanaba, pero el que no permitía que el milagro se obrara era él, porque él estaba dudoso, él estaba desconfiado, él estaba lleno de muchas pasiones y de muchas sensaciones negativas. ¿Cuántas veces ustedes me han escuchado predicar de una frase linda, hermosa, de la cual inclusive hay un canto en el libro del Apocalipsis, donde el Señor dice: mira que yo estoy a la puerta y llamo. Si tú me abres, entraré y cenaremos juntos. ¿Cuántas veces Dios ha pasado por su vida y golpea y timbra y llama? Y usted oye la voz de Dios. ¿Cuántas veces usted ha estado en una homilía, aquí o en cualquier lugar? Usted ha leído un mensaje, una canción, ha vivido una circunstancia en la que Dios le ha hablado, ¿y usted qué? Cerrado. Si no abre, Dios no puede entrar y no lo puede sanar. ¿Cuántas veces a usted le hablan en la casa? Le hablan sus padres y usted trancado como una mula, decimos nosotros. ¿Cuántas veces la esposa le habla al marido? O el marido le habla a la esposa y usted trancado. Y si responde, es para decir: déjeme quieto, no se meta en mi vida, yo sé lo que hago. Hermana y hermano, mientras yo no afloje, mientras yo no destranque mi alma rigurosa, trancada, aferrada a muchos caprichos, a muchas rebeldías, a muchos pecados, yo no puedo sanarme. Esta mañana le celebramos la Eucaristía a los jóvenes de un colegio y sobre este evangelio yo les decía a los muchachos: mire, en ese colegio donde ustedes estudian hoy, estudié yo hace 45 años. En el grado donde ustedes están, estuve yo hace 45 años. Y los profesores nos decían lo mismo que les dicen hoy a ustedes: muchachos, esfuércense. Muchachos, dejen la pereza. Muchachos, pórtense bien.
Muchachos, hagan la tarea. Muchachos, no se dejen coger de la noche. Muchachos, obedézcanle a sus papás. Y lo que a ustedes les dicen sus papás, nos lo decían a nosotros en nuestra época de adolescencia. No llegue tarde, no se vaya por allá a ese lugar, no se ponga a tomar, no se suba con tragos a la moto, no maneje borracho, no sea grosero, no se ponga a pelear, no diga mentiras, no sea irresponsable. Todo eso, hoy después de 45 años, donde uno ha tenido la oportunidad de vivir y de vivir bastante y de haberse construido una plataforma de vida, entonces uno mira muchos compañeros que estuvieron sentados con uno en el pupitre de 12 años, de 13 años, de 14, de 15 años. Tuvieron la salud, tuvieron las oportunidades, tuvieron todo. ¿Hoy qué? Hoy son un fracaso. Hoy son una situación triste, lamentable. Y muchos de esos fracasos y muchos de esas circunstancias tristes, lamentables, ¿a qué obedecen? A que no escuchó un consejo, a que no escuchó una recomendación, a que no quiso aceptar una orientación, a que teniendo oídos no escuchó, a que teniendo ojos no quiso ver, a que teniendo pies no se quiso levantar y no quiso avanzar. Y entonces es cuando empieza uno a decir, si yo hubiera escuchado, si yo hubiera pensado, si yo hubiera hecho caso, si yo hubiera mirado bien, y ya no hay nada que hacer. Hermana y hermano, es que para Dios hacer un milagro, yo se lo predico siempre a ustedes cuando les hablo de los milagros, Dios solamente hace el 50% del milagro. El otro 50 lo tengo que poner yo. ¿Cuál es el otro 50? El esfuerzo, la voluntad, el sacrificio, mi buena intención. Eso es lo que yo tengo que poner. Fíjese que Jesús le toca la boca al sordomudo y le dice, ábrete, suelte ese corazón, crea en mí. Está cerrado, está dudoso, está incierto en su fe y en su confianza. Ábrete, ábrete a la gracia de Dios, ábrete a la misericordia de Dios, ábrete al poder de Dios, ábrete a la acción de Dios en tu vida y en tu casa. Y cuando tú reconoces eso y te abres, entra Dios. Dios no hace sino lo imposible. Lo posible lo tiene que hacer usted, lo tengo que hacer yo. Hoy muchos le estamos pidiendo a Dios un milagro. Y usted tiene que pensar en ese milagro que yo le estoy pidiendo a Dios. Yo he hecho lo posible, yo estoy haciendo lo posible, yo estoy poniendo mi cuidado, mi esfuerzo, mi dedicación, yo estoy poniendo mi voluntad ahí. Y cuando yo hago eso y abro el corazón y me abro a la gracia, al perdón, a la misericordia de Dios. Hoy hablábamos con el diácono, una situación que nos sucede con mucha frecuencia, pero casi todos los días. El señor que viene, la señora que viene, el hombre o la mujer que vienen. Padre, necesito que me haga una oración de sanación. Padre, necesito que me haga una oración de liberación. ¿Por qué? Padre, porque es que tengo problemas. Y nos empiezan a contar todo lo que les está pasando. Y la pregunta que uno de una vez le dice, ¿usted cuánto hace que no se confiesa? Y ahí empieza a padecer usted. ¿Por qué? Porque, o dice, no, es que yo no me puedo confesar porque yo vivo en unión libre. ¿Por qué se fue a vivir en unión libre? Porque es que yo ya había tenido un matrimonio, padre, yo ya me había casado por la iglesia. ¿Por qué no ha solicitado la nulidad de su matrimonio? ¡Ay, padre, es que eso es tan difícil, tan engorroso! Es que el sacramento de la confesión no es que usted venga donde el sacerdote y le cuente unos pecados y el sacerdote le haga una musaraña y lo ponga a rezar tres Padre Nuestros y ya. Ese es
la oración de sanación y de liberación y de exorcismo más poderosa que tiene la iglesia. Es esa, el sacramento de la reconciliación. ¿No ve qué es la liberación del pecado? Pero entonces la persona viene y primera pregunta: ¿usted cuánto hace que no se confiesa? No, es que yo no me puedo confesar. Les decía, ¿por qué? Porque yo vivo en unión libre. ¿Por qué no se ha casado? ¿Por qué no anula su matrimonio? Primero. Dos, no, porque es que no hemos tenido plata. No, porque es que mi marido no acepta. No, por 20 mil cosas. Hermano, mientras usted no se abra a la misericordia de Dios, ¿cómo quiere que Dios entre en su vida? Bueno, ¿por qué usted no se confiesa? Porque es que no hay dónde. ¿Cómo que no hay dónde? Si en todas las iglesias confesamos los curas, en todas, aquí por lo menos miércoles, jueves, viernes y sábado, el padre Gabriel está de 3 de la tarde a 5 y media de la tarde, todas las tardes de miércoles a sábado atendiéndolos en confesión. Y si va a las otras iglesias, con seguridad el padre lo atiende en alguna hora para el sacramento de la confesión. No, lo que pasa es que yo no creo en los curas. No es que usted no tiene que creer en mí, no, es que yo no soy el que perdona, es Dios. Como usted que me está escuchando a mí, pero mentiras, usted está escuchando mi voz a través de un parlante, a través de un sistema de sonido. Así es el sacramento de la confesión. Piense cuánto hace que usted no se confiesa. ¿Y por qué no se ha confesado? Padre, pero es que yo me confieso cada 8 días y es consciente de lo que dice, y es consciente de que cuando usted pone un pecado en la presencia del Señor es porque usted se compromete a luchar hasta con el paso de la vida superar esa circunstancia. Pero usted viene y se confiesa y sigue con su corazón cargado de odio, cargado de rabia, cargado de ira, cargado de recuerdos tristes, cargado de soberbia. Es eso, es abrirse para que entre la gracia de Dios y salga la pestilencia del pecado, del mal. ¿Cuánto hace que usted no hace oración con su familia? Ábrete, ábrete, dice Jesús. Toma a tu esposa de la mano, toma a tu esposo de la mano, siéntense, así como miran una novela, miran una película, ¿por qué no rezan el Santo Rosario? ¿Por qué no leen la palabra de Dios? ¿Por qué no se sientan los dos? A mí se lo he dicho muchas veces. La esposa que me habla del marido que es infiel, que es borracho, el esposo que me habla de la esposa que se quiere ir, que es no sé qué, y padre, deme un consejo. Yo le digo, ¿escucharon la homilía del domingo? Sí, padre, la escuchamos entre los dos. Pero ese sí está más sordo que cualquiera. Sí, yo en la homilía del domingo a la que me refiero, más claro no podía hablarle. Él escuchó, no escuchó. Ahí estuvo mirándome, pensando quién sabe en qué. Si él hubiera escuchado, si ella hubiera escuchado, había dicho, uy, sí, la palabra de Dios hoy me está diciendo esto, me está diciendo aquello. El día que hablé del amor en la familia, del marido que ama de verdad a la esposa, de la esposa que ama de verdad al marido, del novio que ama de verdad a la novia, de la novia que ama de verdad al novio, y en la semana empiezan a llegar. ¿Ustedes escucharon la homilía? Sí, padre, yo estuve con mi novio. Sí, padre, yo estuve con mi novia. Y entonces, ¿por qué siguen teniendo relaciones como si fueran esposos? ¿Cuál es el problema de los noviazgos? Que los noviazgos se acabaron. Los noviazgos ahora son una vida de pareja con residencia aparte. Usted vive en la casa de su mamá, pero usted no tiene novio, usted tiene marido. Usted vive en la casa de su mamá y su papá, pero usted no tiene novia, usted tiene esposa. ¿Por qué? Porque tienen relaciones todos los días, día por medio, 2 veces a la semana, todas las semanas, y van a cine y comen, y no hablan, y no se conocen, y no se dan cuenta, y no analizan, y él ya sabe que ese muchacho, que es un bizcocho, que mejor dicho es lo mejor que hay, no le conviene, no encaja con él, no empalma con él, nunca van a ser pareja.
Y él hace lo mismo, él sabe que esa mujer no le conviene. Nunca va a ser pareja, pero que el papá y la mamá no se les ocurra decirle que no, porque se convierten en enemigos. Y así pasa con todo el pecado, lo mismo pasa con la droga, con el alcohol, con la delincuencia, con la pornografía, con la pereza, con el odio, con el resentimiento. Ustedes y yo, hermanos, tenemos ojos y no queremos ver, tenemos oídos y no queremos escuchar, tenemos boca y no queremos expresar lo que realmente tenemos que decir, tenemos pies y no queremos levantarnos y caminar. ¿Para qué le pedimos a Dios un milagro si no lo dejamos entrar? El milagro es una recompensa, es un estímulo. El regalo es un regalo, un premio que Dios da a su decisión, a su fe, a su confianza. Si usted hoy le está pidiendo a Dios un milagro, ¿por qué va donde los brujos? Si usted le está pidiendo hoy a Dios un milagro, ¿por qué va donde el hechicero? ¿Por qué cree que le están haciendo maleficio? ¿Por qué tiene amuletos? ¿Por qué tiene cosas que no son? Perdóneme la persona, que me va a escuchar esto, pero hoy estaba yo recibiendo mensajes. Mi oficina es el WhatsApp y hoy me escribió una persona: padre, es que yo tengo una compañera de trabajo y entonces yo he tenido algunas dificultades y la compañera del trabajo me dijo que rezara todos los días el credo, pero al revés. Ah, ¿ustedes saben dónde salió esa bobada? En la novela de Escalona. Claro, como la pusieron en Netflix otra vez, se pusieron a ver la novela de Escalona y ahí Escalona reza una jeringonza que dizque es el credo al revés y sacó en carrera al diablo. ¡Eso es una telenovela! Y hay gente, ¿de dónde sacaron eso que usted tiene que rezar el credo al revés? Le dije yo, ¿y qué tal si canta el himno nacional al revés? Soltó la risa. Hermano, ustedes le pedimos a Dios un milagro, pero le abrimos esa cuanto cuento hay, a cuanta mentira nos dicen. Otra señora me llamó y me dijo: padre, es que tengo a mi esposo que sufrió una trombosis y debido a la trombosis quedó paralizado y ahora hace unos días tuvo una convulsión y entonces lo vieron los neurólogos y el neurólogo dijo que lo más posible es que le queden algunas reacciones de epilepsia. Padre, yo tengo un amigo que es pastor y me dijo que es lo que está poseído y que necesita una oración de liberación. Le dije: ¿y usted por qué cree esas mentiras? ¿Usted por qué cree esos cuentos? Y muchos de ustedes van a lugares donde les cobran plata, les sacan plata, los extorsionan, los estafan. Y eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios, y eso no tiene nada que ver con la Eucaristía, eso no tiene nada que ver con el sacramento de la reconciliación, eso es negocio. ¿Y qué hacen con usted? Lo asustan porque le dicen que le están haciendo daño, que lo están persiguiendo, que le tienen envidia, que usted tiene algo horrible. Hermano, ábrete, rompe ese muro que muchas veces se arma dentro de su mente y dentro de su corazón a las mentiras, a los engaños, a los caprichos, a las necedades. Ábrete y deja entrar la verdad de Jesucristo, que es camino, verdad y vida. Ábrete y deja entrar la misericordia de Dios en tu vida. Acércate a Dios, pero de verdad, no de palabras, lo dice Él. Acércate a Dios de verdad, abriendo su corazón para que Él entre, saque las cadenas, rompa las cadenas, saque el pecado, saque la basura y lo llene de su gracia y de su poder. Ese día que usted se decida dejar el pecado y asumir el compromiso de esposo, de esposa, de papá, de mamá, el compromiso de hijo, de hija, el compromiso de ser un joven que mira su futuro y lo construye. El día que ustedes y yo asumamos el compromiso de utilizar bien el oído y el ojo y la boca y los pies y todo lo que somos, empezamos a ver los milagros de Dios en nuestra vida. Empezamos a ver los prodigios y las maravillas de Dios en nuestra vida. Jesús sanó al sordomudo, pero el sordomudo no se quería dejar sanar. ¿Por qué? Porque estaba ahí enchipado.
en su circunstancia. Solo cuando Jesús le dice, ábrate, y él se abre, entra la gracia de Dios y le da la salud. Así sea. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Vamos a elevar nuestra oración colocando esta plegaria en las manos de la Santísima Virgen María, para que ella ponga nuestra vida y nuestra necesidad ante su Hijo Jesús, como lo hizo en Caná de Galilea, y por el poder y misericordia de Jesús seamos sanados, seamos liberados, seamos bendecidos en esta noche, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros: abundancia de bendición. Santísima Virgencita de Lourdes, aquí estamos nosotros hoy porque nosotros creemos en tu Hijo, porque nuestra fe y nuestra confianza está puesta en Él, en Jesús, porque sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida, porque sabemos que Él es una fuente de agua fresca, porque sabemos que solo en Él hay vida en abundancia. Pero también sabemos que tú eres su madre, y que así como en Caná sobró el primer milagro porque tú fuiste y que entregaste esa necesidad en las manos de Jesús, hoy también nosotros venimos primero a darte gracias. Porque yo un día te invoqué, un día te llamé, madrecita, un día elevé mi oración hacia ti entregándote una parte de mi cuerpo afectada por la enfermedad y tú me sanaste. Yo fui sanado ese día por tu gracia, por tu poder y por tu misericordia al interceder por mí ante tu Hijo. Hoy también venimos a pedirte que no te apartes de nosotros, que no dejes de mirarnos con tu mirada desde el cielo, para que cuides y protejas nuestra salud, para que nada ni nadie nos pueda hacer daño. Virgencita, porque nuestra fe está en tu Hijo, porque sabemos que nos amas, y que Él, al permitir que tú te revelaras y te manifestaras allá en Lourdes, a Santa Bernardita, y desde ese día, durante más de 150 años, has sanado tantos hombres y mujeres de todas las razas y culturas, al ser bañados en la fuente de ese manantial que brotó donde Bernardita escarbó en la tierra. Hoy también nosotros queremos sumergirnos en esa fuente de vida que es tu intercesión y tu bendición, y declarar con toda nuestra fe
que se destruye toda malignidad y acechanza y oscuridad, que no hay atadura que permanezca ante el poder de tu Hijo Jesucristo en nuestra vida. Virgencita, permite que nosotros, como el sordomudo del milagro de este día, ante la presencia de tu Hijo Jesús, abramos el alma y el corazón, abramos la vida a la palabra sagrada, abramos la vida a los preceptos divinos, abramos la vida a Dios que quiere entrar en nosotros, sacar la malignidad y llenarnos de su gracia. Yo te pido, Virgencita, que desde el cielo mires hoy a este niño, a este joven, a este hombre, a esta mujer, que aquí en el templo o allá en su casa te piden salud en esta hora. Toca ese cuerpo, cubre con tu manto el cuerpo y la vida de esa persona, para que al pasar tu mano, la fuerza sanadora de Jesús vaya quitando la patología, el riesgo, el virus, la bacteria, todo eso que está causando dolor y riesgo en la vida de tantos hermanos. Es que lo hacemos porque creemos y porque tenemos fe. Gracias, Virgencita, por mirarme en este momento. Gracias por hacerme sentir allá en el fondo del corazón el gozo y la alegría de estar siendo sanado por Jesús. Gracias por retirar en este momento esa enfermedad que me aquejaba, que me asustaba, que me amenazaba. Gracias por entrar en estos corazones, en estas vidas. Gracias por entrar allá en la casa, en el hogar. Gracias por llegar a la clínica, al hospital, donde están tus hijos que te aman y que te invocan en esta noche, Virgencita, pidiendo que así como Jesús tocó los labios del sordomudo y al pedirle que se abriera le dio la salud, también me toque en esta noche y nos toque a cada uno de nosotros, y el toque de su mano nos renueve, nos transforme, nos levante, nos sane, nos santifique. Gracias por escucharme siempre. Gracias por bendecirme siempre. Gracias por mostrarme el camino de la fe y de la confianza. Que yo sea capaz de soltar las dudas, las incertidumbres, abrir mis oídos a la voz de Dios y cerrarlos a la voz del mal, del engaño y de la mentira. Señor, gracias por escuchar mi plegaria en esta noche. Gracias porque por la intercesión de tu Madre Santísima estás obrando grandes maravillas en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros. No permitas que la oscuridad nos invada y que volvamos al mal. Danos la capacidad de mantener firme la alegría, la esperanza y el gozo de saber, Señor, que contigo no hay motivos para el miedo ni para el temor. Virgencita de Lourdes, por ellos te pido en esta noche. Por estos hermanos y hermanas que hoy solo tienen una esperanza, que es tu amor y tu gracia, te pedimos que haga llegar el poder de Jesús sobre sus cuerpos y sobre sus vidas, y les des la salud. Amén.
Hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con la oblación de este sacrificio, para que con la intercesión de Santa María, la madre de tu Hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse y ninguna de nuestras súplicas sea vana, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Démosle gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos. Al conmemorar a la bienaventurada Virgen María, Nuestra Señora de Lourdes, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad, hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos, y has prolongado tu misericordia de generación en generación. Cuando al mirar la humildad de tu esclava, por ella nos diste al autor de la vida, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Agradecidos nos unimos a los ángeles y juntos cantamos el himno de tu gloria. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, estás sentado en medio de querubines. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estas ofrendas con la fuerza de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Oh,
alabarte. Para alabarte. Hoy, Señor Jesús. Sanarme, puedes sanarme. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Hoy quiero vivir. Hoy quiero vivir. Dame tu amor. Dame tu amor. Sin ti no quiero Sin ser feliz. No puedo ser feliz. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Líbrame del mal. Líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ismael, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Señor, en esta noche te damos gracias por la vida de estos hermanos que hoy celebran su cumpleaños. Tú les diste la vida, dales hoy tu bendición y multiplica en ellos la salud, la abundancia, el bienestar. Gracias por esta pareja en sus 49 años de esposos, bendícelos, protégelos, manténlos unidos. Recibe la acción de gracias de todas las personas, Señor, que hoy por la intercesión de tu Madre Santísima, la Virgen de Lourdes, han sido sanados. También por la intercesión de la Virgen de Lourdes, Señor, te presento todos estos nombres que creen y esperan en ti, para que pongas tu mano sobre ellos y les des el milagro de la sanación, de la salud y el restablecimiento. Te encomiendo, Señor, a todos los que te invocan pidiendo salud, bendición y protección. Y finalmente te doy gracias por la vida de tantos hermanos y hermanas que han creído en ti y han partido a la eternidad, para que les concedas junto a ti la paz. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hace poco se me acercó una persona que ha tenido un tema de esos de salud que todos tenemos, que la hipertensión, que la diabetes, que la gastritis, que el colon irritable, que el reumatismo, que la migraña, que la rinitis, que descompensaciones de pronto en los niveles de su vida, de la salud. Y me decía: Padre, ¿por qué Dios no me escucha? Tanto que yo le pido a Dios, ¿por qué Dios no me escucha? Le dije: ¿cuántos años hace que usted está con ese tema? Me habló de 10 o 15 años, le dije: ¿usted cree que no la ha escuchado? ¿Usted cree que no lo ha escuchado? Es que usted es una maquinaria, y como toda máquina se va desgastando, y como toda máquina va teniendo dificultades. Sí, usted tiene alguna cosa, como todos tenemos algún trastorno en la salud, pero está viva, tiene vida, vino sola caminando hasta aquí. Va al supermercado,
tiene ojos y ve perfectamente, escucha, vive su vida, participa de una fiesta, sonríe, recibe el afecto. Eso es un milagro, eso es un milagro. Es que el milagro no es que yo me eche en una mecedora y no me duela ni una muela, como dicen los paisas. El milagro es poder vivir a pesar de las adversidades y de las dificultades, poder vivir. Es que Dios hace muchos milagros en su vida y en mi vida todos los días y uno cree que no. Es que en un mundo como en el que estamos hoy, hoy me mandaron un mensaje que decía, si a alguien lo llegan a ver haciendo un asado con el precio tan caro de la carne, que lo demanden porque eso es enriquecimiento ilícito. Poder comerse hoy un pedazo de carne con estos precios y con esta crisis, poder acostarnos sin hambre con estas crisis, poder estar hoy levantados con esta crisis pandémica, poder estar vivo con personas, con su hogar, con su pareja, con sus hijos, con sus padres, poder estar estudiando hoy en estas circunstancias tan difíciles del mundo, eso es un milagro. Y uno no lo nota, y uno no lo percibe. Vamos a orar, a darle gracias a Dios que nos cuida, que nos bendice, a pedirle que nos siga cuidando y que nos siga bendiciendo y protegiendo siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quita los pecados de los hombres, Cordero de Dios que quita los pecados de los hombres, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, la paz. Hermanas y hermanos, aquí está Jesucristo el Señor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos todos invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Señor mío, que estás vivo, que estás aquí presente. Quiero recibirte, Señor. Quiero que entres en mi vida, en mi cuerpo, en mi casa, en mi familia. Quiero que me sanes, que me bendigas y me protejas. Quiero recibirte dentro de mi alma, y aunque no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que al menos espiritualmente vengas a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén.
usted y esta se la voy a ministrar. Hermanos, gracias por estar aquí presentes en la Eucaristía. Gracias a todos los que han participado allá desde las casas donde estén a través del Canal 8 de Guanevisión y Digitel. La Santísima Virgen de Lourdes les lleve mucha bendición, mucha salud, mucho bienestar a su vida, a su familia. Les recuerdo que el contacto de la oficina para solicitar intenciones para mañana en la noche o el domingo 322-776-4699 y el personal mío 311-848-8148. No olviden que el domingo de 8 a 12 del día es la inscripción para niños que van a hacer la primera comunión
deben tener 9 años o cumplirlos antes del 30 de mayo. Para jóvenes que van a recibir la confirmación, deben tener 14 años o cumplirlos antes del 30 de mayo. También para niños que van a ser bautizados mayores de 7 años. O catequesis general para niños que no han hecho la primera comunión. En el salón parroquial les reciben la inscripción. Vamos a encomendar a nuestros amigos y familiares difuntos a la misericordia de Dios. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Sus almas y las de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Encomendamos a la Santísima Virgen la oración de todos ustedes, la salud de los enfermos para que sean sanados y restablecidos, la unión de los hogares, especialmente el que está hoy de aniversario, y la vida y salud de quienes están hoy cumpliendo años. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Al recibir los sacramentos del cielo, con el gozo de haber celebrado esta conmemoración de la Santísima Virgen María, imploramos, Señor, tu misericordia. Haz que a imitación de la Virgen podamos dedicarnos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Linda noche para todos. Un abrazo. Descansen. Tanto recibimos cantando, a María le gusta tanto, recibimos cantando. Cantaremos, bailaremos, rezaremos para llegar a la madre del Señor amado. Cantaremos, bailaremos, rezaremos para llegar a la madre del Señor amado.